Un saludo muy cordial. Es siempre un privilegio compartir con ustedes estos minutos de la cápsula de salud espiritual, el alimento de nuestro pan cotidiano. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos hable en este día. Amante Padre Celestial, hoy venimos con corazones agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por las pruebas de tu amor que nos rodean cada momento en nuestra vida. Y venimos a agradecerte porque nos permites un día más de vida, de oportunidad para servirte a ti. Humildemente te pedimos que tú llenes nuestro ser de gozo, de alegría, que en este día podamos reflejar esa felicidad que llena nuestra alma de poder ser tus hijos y que el aroma de nuestro paso por entre aquellos con quienes nos encontraremos en este día sea tal que refleje tu carácter. Gracias por escuchar nuestra plegaria. No te pedimos nada, sino te agradecemos, porque ya tú sabes lo que nos hace falta y nos lo darás en tu infinito amor. En el nombre de Jesús oramos y te glorificamos. Amén. La meditación de hoy, 12 de octubre, lleva por título El sol de justicia purifica la vida. Y nuestro pasaje bíblico se encuentra en Colosenses 1, versículos 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 12 y 13. Es el privilegio de cada sincero buscador de la verdad y la justicia confiar en las seguras promesas de Dios. El Señor Jesús pone de manifiesto el hecho de que los tesoros de la gracia divina están puestos enteramente a nuestra disposición a fin de que podamos ser canales de luz. No podemos recibir las riquezas de la gracia de Cristo si no deseamos impartirlas a otros. Cuando tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones, sentiremos que es nuestro deber y privilegio compartirlo. El sol que brilla en los cielos envía sus brillantes rayos en todas las direcciones. Tiene suficiente luz como para iluminar miles de mundos como el nuestro. Así es con el sol de justicia. Sus brillantes rayos de salud y alegría son más que suficientes para salvar a nuestro pequeño mundo y eficaces para dar seguridad a cada mundo creado. Los que sientan su necesidad de arrepentimiento y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, tendrán contrición de corazón y se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado de rechazar la luz que el cielo tan generosamente les envió y abandonarán el pecado que entristece
entristece e insulta al Espíritu del Señor. Humillarán el yo, aceptarán el poder y la gracia de Cristo. Y además, reconocerán los mensajes de advertencia, reproche y ánimo que el Señor les envía. Entonces su fe en la obra de Dios será manifiesta y descansarán sobre el sacrificio expiatorio. Se apropiarán en forma personal de la abundante gracia y justicia de Cristo. El Señor llegará a ser para ellos un Salvador presente, porque se darán cuenta de su necesidad y con completa confianza descansarán en su amor. Beberán del agua de la vida de la fuente divina inagotable. En una nueva y bendita experiencia se apoyarán en Cristo y serán participantes de la naturaleza divina. Amén. Que así sea. Esta lectura fue tomada de la Review Herald del 26 de agosto de 1890. Qué hermoso mensaje tan positivo para cada uno de nosotros en este día. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 3 y versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén.